Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Crecer Contable. Agradecerle a cada uno de los que están participando en esta noche y bueno, y los que están por agregarse ahí que nos están escribiendo y chateando, de que le demos tiempito por empezar. Por eso nos hemos atrasado unos 4 minutos, pero ya a partir de este momento damos inicio. Importante, bueno, recordarles que el día de hoy nos acompaña el señor CPI Kevin Chavarría, quien nos va a compartir la sección 29 de la NIF para pymes y conciliación tributaria. Esto por el cambio que tuvimos que realizar, lamentablemente por motivos de salud de nuestro compañero y colega CPI Harry Muñoz. Pero bien, en este momento Kevin nos ha dado la oportunidad de adelantar su participación, de acompañarnos, y de la misma forma y con la misma calidad de cada uno de los expositores que hemos tenido y vamos a tener, también nos va a compartir el caballero. Así que pues todos bienvenidos, les recuerdo, si alguno de sus conocidos tienen o están presentando problemas para conectarse, que por favor nos escriban a través del chat y de Facebook, ¿verdad?, en Crecer Contable CR, y a partir de allí le podemos colaborar. Pues bien, damos inicio, bienvenido Kevin en este momento y gracias por estar acá. Muchas gracias por la presentación. Muy agradecido por haberme invitado a tomar el gran espacio, grandísimo. No se lo voy a llenar, pero ni siquiera hacía un poquito a nuestro colega CPI Harry Muñoz, por el quien tengo muchísimo respeto y por el cual aquí entre todos le mandamos las mejores vibraciones para que él le vaya muy bien con su estado de salud en el hospital. Pero importante, la idea es poder continuar con el crecimiento constante de nuestro conocimiento. Entonces, inmediatamente apenas me dijeron que si podía suplantar a Harry Muñoz, inmediatamente dije que sí, porque sabemos que hay gente que está aprovechando el tiempo para aprender en estos momentos. Y bueno, esperemos que Harry se recupere pronto y lo podamos tener aquí con toda su sabiduría, porque ustedes saben que Harry es una de las personas que más conocen Costa Rica de estos temas. ¿Se dieron cuenta ustedes que ustedes están participando en estos momentos de Crecer Contable? ¿Qué es Crecer Contable? Bueno, Crecer Contable es simplemente eso. Todos aquellos que quieran crecer contablemente en la profesión, bienvenidos. Bienvenidos para que se nos unan y juntos vayamos creciendo profesionalmente y que ese crecimiento se vuelva parte de una masa en donde los contadores nos demos a conocer como lo hemos estado haciendo, muy bien hecho, de forma que la gente nos perciba como algo totalmente necesario. Y así ha sido, pero queremos que ahora sea en masa. Muchos tal vez no han experimentado esa necesidad por diferentes razones. Yo he visitado despachos contables, he visitado contadores independientes que me llaman para asesorías, ya sea en la parte de su despacho o en la parte contable, y he visto diversas situaciones por las cuales algunos colegas no crecen. Uno de ellos un día me dijo, Kevin, ahorita hay que diversificarse. Yo estoy vendiendo aceites Just, estoy haciendo Uber, estoy haciendo contabilidad, porque ahorita con este asunto del COVID hay que diversificarse. Y yo he escuchado, dijo él, yo he escuchado que una de las maneras de salir adelante es con la diversificación. Entonces me estoy saliendo un poquito de la conta y estoy en varias áreas. Entonces yo le comenté, sí, claro que sí, hay que diversificarse. Me parece muy bien, solamente que la diversificación tiene que considerarse o tomarse en el sentido de que si usted le apasiona ser contable, si usted le gusta lo que hace y se le ve, se le nota, usted emana esa energía hacia los demás, hacia sus clientes, hacia sus jefes, hacia las personas con las que usted trabaja, entonces su diversificación tiene que ser en su profesión. Le voy a poner un ejemplo. Usted es contable, ¿sí? Bueno, su diversificación debería de ser, por ejemplo, en que usted sepa un poquito de NIF,
que sepa de impuestos, que sepa de auditoría. Esa es la diversificación. Esa es la diversificación que yo les sugiero que piensen. ¿Por qué? Muy sencillo. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, hablemos directamente, las Big Four. Ustedes se pueden imaginar que ustedes contraten a alguien de una Big Four. Por cierto, no sé si ustedes saben qué son las Big Four. Bueno, las Big Four son los despachos de contabilidad y auditoría más grandes del mundo, como Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, y me falta una. No, ya están las cuatro ahí. Bueno, se imaginan que ustedes contraten a alguno de ellos y le digan, vean, aquí vengo a dar el servicio y de una vez voy a aprovechar para ofrecerle este otro servicio que tiene que ver, no sé, con manualidades o con aceites esenciales o con este otro tipo de servicio. Usted se va a quedar extrañado. Esa es la sencilla y directa respuesta por la cual, si ustedes quieren diversificar sus servicios, tienen que hacerlo, pero en su profesión. Porque si ustedes quieren verse vistos como una persona profesional, una persona con conocimiento, entonces céntrese en su profesión, que es su profesión contable, y que puede diversificarla de esa forma. Ahora bien, eso es ¿por qué? Porque en realidad lo que el mundo está buscando es gente especializada. La gente que sabe mucho de todo no es bien percibida, por lo menos para un contrato. ¿Usted le gustaría que le arregle su cañería a alguien que sea especialista en tubos? No alguien que sepa de todo. Los que saben de todo se necesitan, sí. Pero en estos momentos estamos hablando simplemente de aspectos profesionales. Entonces, bueno, aquí tengo a Juliana, bienvenida. Tengo a Julia, tengo a Gretel, a Carlos, Irwin, Pedro Juárez, Adriana Lizano, Indiana, Ronald, Héctor Quesada, Alejandra, mi amigo Brad Ruiz, María Fernanda, mi amiga Mónica Alfaro, mi amiga Rocío Quiroz. Tengo a mi super amigo que es un mentor, un gran profesor, Eddie Campos, un gran saludo, Anthony Aguilar, mi amiga Flori Matamoros, mi amiga Marta Vargas, Jania, mi excelente amiga Jania, tengo un tocayo Kevin por aquí, saludos, tengo a mi super amigo Pablo Chacón, excelente expositor también, Roberto Rodríguez, Jenso Muñoz, tengo a Delen, Francisco, Jessica, Janet, Marjorie, mi amiga Glenda también, Emanuel Oares, Victoria, Adalberto, Hazel, tenemos a Verónica Martínez, mi super amiga especial Ivette Barbosa, también un saludo para Ivette, que le ha dado un aporte increíble a la profesión a través de su programa y a través del Colegio de Contadores Privados y el de Públicos también, Ronnie, Yajaira, Gabriela, Marcela Jackson, Guillermo, Jorge y muchos más. Bienvenidos a todos, somos una gran familia y vamos a empezar de inmediato con este tema tan apasionante que espero le saquemos mucho provecho. El tema es el efecto fiscal de NIF para pymes. Entonces, en estos momentos, ya que estábamos hablando de aprender, quiero decirle a todos aquellos que se han visto un poquito obstaculizados por las NIF full, que entonces le entremos a las NIF pymes. Las NIF pymes se nos está abriendo, se está poniendo, digamos que de moda en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos nosotros tratando de tirarla para que la gente por lo menos se adhiera a las NIF pymes, entendiendo la diferencia el día de hoy entre NIF completas o NIF full y las NIF pymes de la siguiente forma, con esta pregunta: ¿quiénes deben de adoptar las NIF completas y quiénes las NIF pymes? Bueno, para hacerlo de una forma sencilla y rápida y que no se nos olvide, las NIF completas, cuando las comparamos con las NIF pymes y decimos, bueno, ¿cuál es cómo? En palabras del profesor Arturo Altoano, dice lo siguiente: las NIF completas sencillamente son para los que cotizan en bolsa. ¿Usted cotiza en bolsa? Sí, entonces tiene que usar NIF completas.
Y las NIF pymes sería para quienes reportan estados financieros con carácter general a bancos, a terceros, a socios, a acreedores y acreedores potenciales. Nada más que tenemos que saber que si usted maneja una institución o si usted maneja una empresa muy grande que inclusive tiene que velar por el aporte capital de muchos asociados o inclusive miembros que son tipo asociación o algo así, entonces sería mejor que utilice NIF completas, a pesar de que usted podría utilizar NIF pymes. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la NIF completa lo que hace es que me da un marco de trabajo expandido, un marco de trabajo de mayor control, un marco de trabajo que me obliga a organizarme más y a cumplir con más normativa. Eso hace que entonces los recursos, de alguna forma, por así decirlo, sean resguardados con un nivel de seguridad, si se le puede llamar, un poquito más alto que NIF pymes. Entonces, si usted puede usar NIF pymes, pero usted tiene una organización que es compleja, es mejor que se quede con NIF completas. Y bueno, ustedes vieron que el tema tiene que ver con la sección 29 de NIF para pymes. El asunto es que cuando hablamos de NIF completas, hemos venido hablando de la NIF 16, la NIF 9, la NIF 1, la NIF 16. Eso es cuando hablamos de NIF completas. Pero cuando hablamos de NIF para pymes, hablamos de secciones. Hablamos de las 30 y resto secciones que tienen las NIF para pymes. Entonces, cada vez que usted escuche hablar a alguno de nosotros, váyase a la sección tal, es porque estamos hablando de NIF para pymes, estamos hablando del libro de NIF para pymes. Y en este caso, cuando hablamos de impuesto a las ganancias, propiamente, que es todo un tema, el impuesto a las ganancias, si yo menciono la NIF 12, es porque me estoy refiriendo al impuesto a las ganancias, pero basado en la normativa de NIF completas. Más en cambio, cuando hablo de la sección 29, es porque estoy hablando también igual del mismo tema, impuesto a las ganancias, pero de NIF para pymes. Entonces, sección 29, NIF para pymes. NIF 12, NIF completas. Vamos a dejar la NIF 12 por aparte porque hoy no vamos a hablar de la NIF 12, sino que vamos a hablar de la sección 29 de impuesto a las ganancias, que tiene que ver con la NIF para pymes. Y bueno, yo espero que me aguanten esta horita que vamos a estar aquí, porque resulta que hoy vamos a aprender conceptos importantes y lo vamos a ligar a la práctica para efectos de que ustedes entiendan cómo se maneja la sección 29 de NIF para pymes y que ustedes vean que sí lo pueden incorporar. El impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales o extranjeros y otros tributos en ganancias fiscales. La sección que trata la contabilidad del impuesto a las ganancias se requiere que reconozca las consecuencias, fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Es decir, que si usted ya está sabiendo que una operación le está generando una ganancia y esta ganancia es a futuro, ya usted tiene que mostrarla en el estado financiero. Lo que yo quiero explicarles hoy es cómo mostrarla. O si usted prevé o ve que ya una transacción le está generando una pérdida, entonces usted va a tener un pago menor del impuesto y usted tiene que mostrarlo en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden, primer tema, si los tuviera al frente los pondría a repetir. Uno, el impuesto corriente. Vamos a ver el impuesto corriente hoy y vamos a ver el impuesto diferido. Cuando hablamos de impuesto diferido es cuando entramos en un asunto muy técnico, que es el que quiero yo que ustedes entiendan. El impuesto corriente es el impuesto que siempre hemos usado, pero el impuesto diferido es como andar en el futuro. Entonces yo quiero que eso lo aprendamos la noche de hoy. Hablemos rápidamente del impuesto corriente. El impuesto corriente es el impuesto por pagar, que podría ser
recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. Entonces, esta frase que está aquí, que viene en la sección 29, para que la entendamos, es el impuesto por pagar porque usted tiene ganancias fiscales de este periodo corriente o de periodos anteriores. ¿Usted tiene ganancias de periodos anteriores? Sí, usted tiene un impuesto por pagar. ¿Usted tiene ganancias en este periodo? Usted tiene entonces impuesto por pagar, y ese impuesto se llama impuesto corriente. Tenemos el impuesto corriente, es el impuesto recuperable por las pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. Aquí entonces ya empezamos con una jerga un poquito complicada. ¿Por qué un impuesto podría ser recuperable? Bueno, cuando usted lea en la norma la palabra recuperable, quiere decir que es un beneficio para usted. Entiéndalo como un beneficio. ¿Por qué? Porque usted tuvo pérdidas. Antes la ley 7092 me decía que las pérdidas usted las podía diferir nada más 3 años, pero usted tenía que ser una empresa industrial. Y si usted era una empresa agrícola, las podía diferir 5 años. ¿Cierto? Entonces, a muchos no les importaba mucho esta situación. ¿Por qué no les importaba? Porque resulta que no todos estaban en la industria. La mayoría estamos en comercio, la mayoría estamos en servicio, entonces teníamos pérdidas y no hacíamos nada con esa pérdida. Pero resulta que ustedes tienen que saber que con la ley 9635, ahora la empresa que tenga una pérdida la puede diferir. ¿Cuánto? 3 años. ¿Cuál empresa? No dijeron cuál empresa. Quedó totalmente abierto. ¿Y sería que se refieren nada más a personas jurídicas o personas físicas también? ¿Ustedes qué opinan? Ahorita les voy a contestar para que piensen. Las pérdidas con la nueva ley, usted puede diferirlas, puede arrastrarlas, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Quién puede hacerlo? ¿Solo personas jurídicas o personas físicas también? ¿Solo industria o solo entidades agrícolas? Ahorita lo vemos. Y ahora vamos a hablar sobre el impuesto diferido. Aquellos que están haciendo otras cositas, necesito que se me concentren en este impuesto diferido, porque aquí es la parte importante donde vamos a centrarnos en el tema que nos toca hoy. Bueno, el impuesto diferido, que es el punto 2. ¿Qué es el impuesto diferido? El impuesto diferido es el impuesto por pagar, igual que aquel impuesto corriente, ¿sí? Este es un impuesto diferido, que es un impuesto por pagar o por recuperar. Entonces, por pagar, ¿por qué? Porque tuve ganancias. O recuperar, ¿por qué? Porque tuve pérdidas. ¿Cuándo? En periodos futuros. Este es el asunto, que este impuesto ya es para periodos futuros. Entonces, repito, el impuesto diferido es el impuesto por pagar porque tuve ganancias, o por recuperar porque tuve pérdidas. ¿Cuándo? En periodos futuros. Generalmente, como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de cuándo, de periodos anteriores. Antes de irme a esta filmina, 2 secretos. El impuesto diferido, yo lo recupero o lo pago cuando en periodos futuros. Ahora, yo en la frase anterior también esta vez la divido en dos para que entendamos mejor. Dice este, el impuesto diferido nace porque es producto de diferencias temporarias entre el valor reconocido contablemente como activo o pasivo y su valor reconocido. Que serían grabados. ¿Qué pasó? Muy bien. Entonces, el impuesto diferido nace
porque es producto de diferencias temporarias. ¿A qué se refiere con diferencias temporarias? Bueno, dice aquí que diferencias temporarias sería que entre el valor reconocido contablemente, es decir, lo que usted tiene en la contabilidad, ¿qué tiene usted en la contabilidad? Escrito con números en la parte de activos y con números en la parte de pasivo, y lo contrarrestamos con el valor reconocido fiscalmente. Eso me genera una diferencia. Y que en un futuro serían beneficios, o sea, deducciones. ¿Por qué beneficios? Porque voy a pagar menos impuestos. ¿Cómo hago yo para pagar menos impuestos? Bueno, yo tengo gastos que serían deducciones. O si no, dice aquí que sacrificios. ¿Qué son sacrificios? Cosas que me cuestan hacer y que me duelen hacer y que llevo el peso en la espalda. Y esos sacrificios, ¿es por qué? Porque tengo montos que son gravables con impuestos. Vean de nuevo otra vez el mouse. Beneficios, ¿es por qué? Porque tengo deducciones. O sacrificios, ¿por qué? Porque son importes que son gravados con impuestos. Hablemos del reconocimiento y medición de estos impuestos antes de poder entrar a la práctica. El reconocimiento y medición del impuesto corriente, que es al que estamos acostumbrados a trabajar, y vamos a ver el reconocimiento y medición de el impuesto diferido. Reconocimiento y medición de impuestos corrientes. Bueno, sencillamente, una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual o de periodos anteriores. ¿Usted tuvo ganancias? Sí, entonces hay que pagar impuestos. Si el importe pagado correspondiente al periodo corriente y a los anteriores excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el excedente como un activo por impuesto corriente. Vean que ustedes, qué interesante, en esta jerga nos dice claramente que sencillamente si usted, por ejemplo, ha hecho pagos parciales en el transcurso del año y el impuesto por pagar al final es mayor que los impuestos parciales o adelantos de renta pagados, es menor, entonces usted va a registrar un saldo a favor, o sea, un excedente, como un activo por impuesto corriente. ¿A dónde usted va a registrar eso? Bueno, en la parte de activos usted debería tener una cuenta contable madre en donde usted tenga registrados los impuestos diferidos, en donde usted va a tener impuestos diferidos por esta categoría, va a tener adelantos de renta, va a tener también adelantos por impuesto de renta del datáfono y va a tener, por ejemplo, si usted trabajó con alguien y ese alguien que es el Estado o alguna institución le rebajó a usted el 2%, ese 2% también es un impuesto diferido. Nada más que en estos momentos estamos hablando de impuestos corrientes que están a favor suyo porque usted hizo pagos de más. Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. También, usted tuvo una pérdida, entonces usted puede reconocer un impuesto a favor suyo por una pérdida. Luego aquí dice que una entidad va a medir un pasivo o un activo por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar o recuperar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. Esto aquí lo que nos dice es simplemente que, vamos a ver aquí, vamos a borrar esta línea, listo. Simplemente que si nosotros nos regimos bajo la ley 7092, por ejemplo, tenemos que hacerle caso a la ley 7092, y casualmente para eso estamos estudiando esto, para aplicar la NIF sección 29 y también llevarlo con respecto a la ley 7092. Muy bien. Reconocimiento y medición de impuestos diferidos. Ahora vamos a hablar de cómo se mide y cómo se reconoce el impuesto diferido. Anteriormente estábamos hablando del impuesto corriente. Y en esta parte, lo que yo hice fue que utilicé una jerga un poquito más sencilla. Es decir, yo lo que hice fue como agarrar lo que está en la sección 29 y entonces lo puse con otras palabras para que lo entendamos más fácil, porque vieras que realmente a mí me costó un mundo entenderlo. Entonces,
reconocimiento y medición de impuestos diferidos. Uno, reconocimiento de un activo por impuesto diferido. Voy de nuevo porque esto, aquí estamos un montón de gente que estamos empezando con este tema. Entonces, ¿cómo hago yo para reconocer? ¿Cómo hago yo para reconocer un activo por impuesto diferido? Este enredo lo que quiere decir es, ¿cómo hago yo para reconocer en mis cuentas de activos, meter en una cuenta un impuesto diferido? Bueno, de esta forma. Cuando surgen diferencias temporarias que son deducibles, o sea, que yo puedo deducir de impuestos y que es probable que hayan ganancias fiscales futuras. O sea, en otras palabras, es un derecho que yo tengo a pagar menos impuestos en el futuro. ¿Por qué yo tengo derecho a pagar menos impuestos en el futuro? Porque resulta que yo estaba construyendo una bodega y yo estaba metiendo todo esto en una cuenta que se llama obras en proceso. Llevábamos un mes, dos meses, y al tercer mes nos quedamos sin plata por alguna razón. Entonces la junta directiva se dio cuenta que esa bodega no iba a servir de todos modos, porque ya ahora vamos a cambiar de productos por los efectos del COVID. Entonces todo eso nos va a generar una pérdida, y como nos genera una pérdida, esa pérdida multiplicada por el 30%, si es que esa es la tasa, eso nos va a generar que paguemos menos impuestos en el futuro. ¿Por qué? Porque yo se lo voy a rebajar a los impuestos que tenga que pagar, pero para hacer eso yo lo voy a registrar como un activo por impuesto diferido. Luego tenemos aquí el punto 2, que usted va a reconocer un pasivo por impuesto diferido cuando hay revaluaciones contables o fiscales que no afectan la base fiscal o contable y que surge el impuesto diferido en un futuro. Es decir, que usted en las cuentas de pasivos, usted va a tener una cuenta que se llama impuesto diferido. Y para entender mejor, simple y sencillamente es impuesto por pagar. ¿Por qué? Porque sencillamente es una obligación que tengo de pagar más impuestos a futuro, porque probablemente tuve ganancias. ¿En qué? En algo. Tipos de diferencias. Vamos a hablar de las diferencias, y ya en esta parte ya estamos casi entrando a la parte matemática. Resulta que las diferencias tienen ciertos tipos y ahorita vamos a entender cómo sacarlas. Por ejemplo, están las diferencias deducibles. Son aquellas diferencias que por la aplicación de los impuestos futuros darán menores cantidades a pagar y mayores cantidades a devolver a medida que los activos se recuperen y los pasivos se liquiden. Entonces, sencillamente, las diferencias deducibles son aquellas que yo puedo deducir de impuestos y que me ayudan a pagar menos impuestos. Tenemos diferencias imponibles, que son lo contrario. Aquí más bien las diferencias se invierten. Dan mayores cantidades a pagar y menores cantidades a devolver por la aplicación de impuestos futuros. Tipos de diferencias. Tenemos las diferencias permanentes, que este concepto se aplica a partidas conciliatorias, como aquellos gastos contables que expresamente ni en el periodo presente ni en ninguno de los periodos posteriores se podrán tomar como un gasto deducible fiscalmente, son permanentes. Y las diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Ahora sí, nosotros nos vamos a centrar en diferencias temporarias. ¿Cuáles son las diferencias temporarias? Repito, son las que existen entre el importe en libros, cuánto tiene usted en su contabilidad, en la parte de activos o en la parte de pasivos, y lo vamos a contrarrestar contra el estado de situación financiera. Perdón, en el estado de situación financiera tenemos los activos y pasivos, claro que sí. Y los vamos a confrontar con la base fiscal. Y eso nos va a dar una diferencia. Ahorita vamos a entender qué hacer con esas diferencias y cómo entender cuándo sacar una diferencia. Repasemos entonces el impuesto diferido hasta aquí para ver si hemos aprendido algo de lo que hemos hablado.
el activo por impuesto diferido es un derecho que tengo a pagar menos impuestos en el futuro. El pasivo por impuesto diferido es una obligación que tengo a pagar más impuesto en el futuro. Entonces, un activo por impuesto diferido, en la parte de activos, yo voy a registrar un impuesto a mi favor, que lo voy a deducir en el futuro. Y en pasivos, yo voy a registrar un impuesto diferido para pagar más impuesto, como un impuesto por pagar en el futuro, porque tuve ganancias. ¿Por qué surgen los impuestos diferidos? Simple y sencillamente son los resultados contables y los resultados fiscales que aparecen en periodos diferentes para diferentes partidas. Por eso es que tenemos, o por eso es que surgen los impuestos diferidos. Ahora bien, ¿cómo surge un pasivo por impuesto diferido? Vamos a entrar aquí a ver un ejemplo en el cual vamos ahora sí a entender la teoría que hemos visto. Hemos visto bastante teoría y esa teoría ahora yo quiero que la apliquemos. Esa teoría yo quiero que ahora entremos a la parte de la vida real, a la parte contable, a la parte en donde nosotros nos enfrentamos una mañana cuando llegamos a trabajar y decimos, bueno, me pidieron un estado financiero. Ese estado financiero ya yo metí todas las transacciones, metí los ajustes y lo voy a revisar. Vamos a ver cómo se ve facialmente este estado financiero y me voy a esta contabilidad y esta contabilidad es de un ganadero. Y me encuentro, por ejemplo, en la parte de activos biológicos, me encuentro en la parte de activos un ternero que esta vez, como en las otras charlas, no voy a decir que se convirtió en vaca, aunque yo lo acabo de decir, porque fue una embarcada, pero bueno, este ternero que está aquí, el valor contable, es decir, el valor en la contabilidad es de ¿cuánto? 200,000 colones. Pero pasa el tiempo pasa y resulta que ese ternero, de acuerdo a la actividad del ganadero, la idea de él es tener un ganado de carne y no de leche, que es otra cosa, aumenta de peso. Vean ustedes que este ternero que está aquí en la contabilidad en 200,000 colones, pasó el tiempo, aumentó de peso y ahora el valor según NIF son 800,000 colones, el valor fiscal según NIF. Entonces, vean ustedes que aquí la NIF me pide reconocer una ganancia de 600,000 colones porque el ternero incrementó su peso. Entonces yo reconozco una ganancia de 600,000 colones. Pero la norma fiscal me dice que la ganancia se registra cuando se venden los animales, no simplemente porque aumentó de peso. Entonces, ¿cómo yo saco una diferencia? Bueno, la diferencia se da porque la base contable es diferente a la base fiscal. Y esa diferencia, que en este caso son 600,000 colones, es una diferencia que yo tengo que saberla manejar. Esto es una ganancia, sí, pero es una ganancia a futuro, es decir, un impuesto diferido. Y este impuesto diferido, como es una ganancia, sería un pasivo por impuesto diferido. Espero que me estén siguiendo y que me estén entendiendo. Entonces, ¿cómo surge un pasivo diferido? Surge porque la base contable que yo tengo es menor a la base fiscal. 200,000 es menor a 800,000. ¿Cuánto es la diferencia? 600,000. Entonces, 600,000 es una ganancia que multiplicada, supongamos, por un 30%, me va a generar un impuesto a pagar, o sea, un pasivo por impuesto diferido. Segundo ejemplo, como ya vimos cómo surge un pasivo por impuesto diferido, ahora qué nos toca ver cómo surge un activo por impuesto diferido. Qué interesante, normalmente siempre hablamos de activos y luego hablamos de pasivos, y yo hice el ejemplo al revés, hice primero pasivos y ahora estoy hablando de activos. Bueno, es algo que se me acaba de ocurrir ahorita que estoy viendo, pero bueno, el punto es que ahorita vamos a ver cómo surge un activo por impuesto diferido. Bueno, para este caso estamos hablando de que usted en su balance, balance general y ya no se llama balance general. Diga usted en su mente cómo se llama lo que le llamábamos el balance general. ¿Cómo se llama ahora? Bueno, no es cómo se llama ahora, cómo se llama
según NIF. Bueno, qué lástima que por aquí no tenemos un chat para escribirnos, pero bueno, ¿cómo se llama el balance general? Usted, cuando emita un estado financiero para un banco, recuerde llamarlo estado de situación. Así es como se llama, estado de situación. Entonces, cuesta que uno después de, en mi caso, 22 años de estar en asuntos contables, dejar de decir balance general o balance de situación. El asunto es que tenemos que decir, bueno, aquí está en el chat la gente. Tenemos que decir estado de situación. Entonces, bueno, ¿cómo surge un activo por impuesto diferido? Tenemos en el estado de situación, en primera plana, en la parte de inventarios, un inventario que todos sus productos, todos sus bienes suman 15.200.000. Pero resulta que pasa el tiempo y entonces nos encontramos que la mitad del inventario fue robado o fue destruido o alguna cuestión malsana le pasó al inventario y entonces ahora resulta que el valor según NIF son 14 millones, valor fiscal según NIF son 14 millones. Entonces, vean ustedes que yo lo tengo registrado a 15 millones 200, pero como sufrió una destrucción, ahora son 14 millones. Es decir, que entonces la NIF me pide reconocer una pérdida de 1 millón 200 mil, porque una parte del inventario fue robado o destruido, alguna cuestión. La norma fiscal me pide que reconozca esa pérdida cuando yo me deshaga realmente de ese inventario. Entonces, aquí tenemos también una diferencia en donde resulta que la base contable es mayor a la base fiscal y entonces esa diferencia hace que surja un activo por impuesto diferido. Es decir, que yo tuve una pérdida, sí tuve una pérdida. Esa pérdida, entonces, yo registro un activo por impuesto diferido para que en el futuro yo me lo deduzca de los impuestos que tengo que pagar. Artículo 6, inventarios de la DGT 29-2018. La DGT 29-2018 es muy importante. ¿Por qué? Porque es una directriz o un oficio que sacó tributación para equiparar la norma contable, perdón, para equiparar la norma tributaria con NIF. Y como yo estaba aquí hablándoles de inventarios, entonces, es importante que sepamos que de acuerdo a la norma de aplicación NIF 12, según el tratamiento fiscal 1, la evaluación de inventarios dice la destrucción, robo o hurto de mercaderías, para que sea deducible de impuestos, se debe aportar las pruebas idóneas, entre las cuales es necesaria la certificación de un contador público autorizado, independiente, para determinar el valor contable de la mercadería faltante. Entonces, yo quiero enfatizar aquí muy claramente que cuando usted se enfrenta ante una destrucción, robo, hurto de mercancías, es al contador público. A nuestros hermanos contadores públicos son los que tenemos que contratar para que ellos, con su fe pública, y utilicen los respaldos necesarios, den fe de que ustedes destruyeron o les pasó X situación con este inventario. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay gente, hay empresas que llaman a un abogado para que haga este trabajo. Y no es un abogado el que hace este trabajo. Es un contador público el que hace este tipo de trabajo. Contador público es el que tiene que dar fe de que, por ejemplo, si usted hace una rifa, una lotería, alguna cuestión, cuando sacan el número de fe, el contador público de fe, de que los números que salieron fueron esos. Una votación para elegir un candidato a algo, es un contador público el que da fe de que de que se hizo el conteo y que tal persona obtuvo tantos votos. Inclusive Miss Universo es un contador público el que da fe de quién fue la elegida. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para saber si un impuesto diferido es un activo o un pasivo? A pesar de que yo creo que hasta este momento ya hemos visto que si tenemos una ganancia, tenemos un pasivo por impuesto diferido. Y cuando tenemos una pérdida, lo que estamos teniendo es un activo por impuesto diferido. Bueno,
Hay una forma de hacerlo. Para eso me gustaría mostrarles un cuadro que me indica si es activo o un pasivo. Este cuadrito yo lo hice. Y entonces resulta que, ojo, si la base contable, usted le resta la base fiscal. Y si el resultado es positivo, entonces usted lo que tiene es un impuesto diferido y es un activo. Si la base contable menos la base fiscal, si el resultado es negativo, entonces el impuesto diferido es un pasivo. Voy a volverlo a repetir, pero de otra forma, para que nos quede todavía más claro. Otra vez, ¿cómo saber si un impuesto diferido es un activo o un pasivo? Bueno, agarramos la base contable. ¿De dónde la tomo? De el estado de situación. Y le resto la base fiscal, que eso sería cuánto valdría ese activo o ese pasivo fiscalmente para tributación y lo resto. Si el resultado es positivo, entonces el impuesto que yo voy a tener va a ser un impuesto diferido como activo. Si la base contable, yo le resto la base fiscal y más bien me da negativo, el valor negativo, entonces el impuesto diferido es un pasivo. ¿Cómo ver las diferencias temporales cronológicamente? Bueno, resulta que a pesar de que ya les di dos ejemplos, el del ternero y el del inventario, entonces ya empezamos a comprender qué es la base contable y la base fiscal, aún así yo siento que yo me puedo perder en el tiempo y decir, bueno, pero es que yo registro eso en el tiempo y cuándo lo uso, cómo funciona eso en el tiempo, cómo se va a ver en el tiempo. ¿Será que si yo utilizo esta técnica voy a pagar menos impuestos? ¿Será que si utilizo esta técnica voy a pagar más impuestos? Bueno, resulta que para que podamos entender cronológicamente a través del futuro, por decirlo así, cómo funciona eso, me he dado la tarea de presentarles a usted aquí un cuadro que tiene que ver con la depreciación que está utilizando una empresa. En donde vamos a tener aquí el periodo, vamos a tener la base contable, vamos a tener la base fiscal, es decir, qué me dice tributación que yo debo de utilizar, y vamos a tener la diferencia temporal. Entonces, por ejemplo, pensemos en el periodo 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Pensemos que yo contablemente tengo registrado en el estado de situación como depreciación 2.000 colones. ¿Pero por qué yo tengo registrado 2.000 colones? Bueno, porque utilicé una depreciación de una forma que me indicó a mí la política de la empresa. ¿Y por qué la política de la empresa dictó que yo utilizara un cálculo y ese cálculo me dio 2.000? Bueno, porque es que tienen que ser homólogos a su subsidiaria en Estados Unidos o alguna cuestión. El asunto es que yo puedo hacer eso, sí, lo puedo hacer, pero, o porque estoy utilizando NIF, pero resulta que fiscalmente hablando, esa depreciación debería estar, ¿cuánto? En 1.200 colones, no en 2.000. Yo la tengo en 2.000, sí, pero fiscalmente debería estar en 1.200 colones. Entonces, la diferencia temporal sería 2.000 menos 1.200, 800 colones. En el 2013, otra vez 2.000 colones. La base fiscal debería tener la 1.200. La diferencia sería 2.000 menos 1.200, 800. En el 2014, 2.000. Fiscalmente debería ser 1.200. La diferencia son 2.000 menos 1.200, 800. Pero vean ustedes que entonces ya yo terminé de depreciar. En el año 2015 terminé de depreciar. ¿Y cuánto es la depreciación? Cero. ¿Por qué? Porque ya deprecié este activo. ¿Su depreciación total cuánto fue? 2.000 más 2.000 más 2.000. Pero la base fiscal me dice que debería de ser todavía 1.200. Entonces la diferencia sería cero menos 1.200 menos 1.200. Y en el 2016 otra vez cero menos 1.200. Me da negativo 1.200. Entonces, vean ustedes qué interesante. Cronológicamente, simple y sencillamente, llegamos a la misma depreciación, nada más que en un tiempo diferente. Contablemente, ya en el 2014, yo había llegado a cuánto? A 6.000.
Y cronológicamente, fiscalmente, como lo pide el anexo número 2 de la ley 7092 a su reglamento, que es la tabla de depreciaciones, me dice que yo debí de haber terminado de precisar cuándo, en el 2016. ¿Cuánto? 6.000 colones también. Entonces, vean ustedes que el gasto por depreciación va a ser el mismo, o la depreciación acumulada, 6.000 aquí y 6.000 aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son 2 años. Estos 2 años son la diferencia. Entonces, vean ustedes que la diferencia temporal me da cero. Aquí estoy haciendo un acto de magia. Yo hice que esto que está aquí me diera cero y que esto fuera igual. Entonces, con esta técnica, usted no es que va a pagar menos impuestos. No es que usted va a pagar más impuestos. Es simple y sencillamente que usted cronológicamente va a llegar a la misma situación, pero usted va a tener los estados financieros, por medio de revelación suficiente, va a revelar los impuestos que usted va a tener a futuro, ya sea por recuperar o por liquidar, ya sea porque usted está registrando transacciones que le dan ganancias o porque usted está registrando importes que le dan una pérdida. Entonces, una consulta, ¿se dan cuenta que ya estamos entendiendo cronológicamente cómo funciona esto? Sí. ¿Estamos entendiendo la teoría? Sí. Entonces ahora ya estamos listos para pasar a otra parte que tiene que ver con algo que es lo que siempre hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Asientos contables. ¿Cómo hacemos los asientos contables de esto? Bueno, vamos a llegarle a eso porque me interesa mucho que esta charla sea total, es decir, que abarque todo. Asiento del impuesto de renta diferido. Vea que aquí dice asiento del impuesto de renta diferido. Puede ser activo o pasivo. El asunto es que es un impuesto diferido. Nosotros vamos a determinarlo. Entonces, por ejemplo, para el periodo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dijimos que teníamos diferencias temporales de esta forma. En el 2012, una diferencia de 800. 2013, 800. 2014, 800. Y 2015, menos 1.200. Y 2016, menos 1.200. Y habíamos aprendido que si nos daba positivo, teníamos que utilizar una técnica. Y si nos daba negativo, teníamos que utilizar, no una técnica, perdón, el nombre del asiento. Y entonces, ¿cómo hacemos para registrar eso? Bueno, necesitamos calcular el impuesto. Supongamos que esta empresa es una empresa de esas empresas buenísimas que venden mucho y que entonces, como venden mucho, tienen que pagar 30%. ¿Cuánto es lo que tiene que vender una empresa para pagar 30%? 109 millones de colones. Entonces, el impuesto diferido que vamos a obtener, vamos a saberlo porque 800, que es la diferencia temporal por el 30%, me da 240. 800 por el 30% me da otros 240. Y 800 por el 30% me da también 240. Y resulta que menos 1.200 por el 30% me da menos 360. Es ahí donde está la técnica. Todo esto lo vamos a hacer nosotros año tras año o mes tras mes. Y 1.200 por el 30% me da menos 360. Entonces, esto que está aquí lo vamos a trasladar a lo que son los asientos contables para que quede registrado en la contabilidad. Asiento de impuesto de renta diferido. En el 2012 nos dio que el 30% de 800 sería 240, entonces tenemos un gasto por 240 y un impuesto diferido por 240. 2013, gasto por 240 y un impuesto diferido por 240. 2014, gasto por 240 y un impuesto diferido por 240. Y en el 2015 tenemos un impuesto diferido, pero aquí la diferencia. ¿Se acuerdan que esto ya da negativo? Entonces sería impuesto diferido, pero al debe. ¿Aquí estaba dónde? Al haber. ¿Lo ven? ¿Y aquí está dónde? Al debe. ¿Contra qué? Contra un ingreso por 360. Y en el 2016, impuesto diferido
al debe por 360 contra un ingreso que sería 360. Entonces, repito, aquí tenemos el impuesto diferido al haber. Es decir, sería un pasivo por impuesto diferido. Y estas dos últimas sería un impuesto diferido al debe, es decir, un activo por impuesto diferido. Aquí estaríamos culminando con ese ejemplo. Pero me gustaría que por favor veamos la mayorización de esto. Es decir, yo quiero que ustedes les quede de forma integral cómo es que funciona esto, y para eso yo tendría que hacer una mayorización, me parece a mí. Esta mayorización la vamos a hacer como la hacíamos cuando estudiábamos en la academia y estábamos estudiando contabilidad pura. ¿Qué hacemos? Pasamos una línea aquí, otra línea para abajo, y eso ¿qué es? Es la famosa T. La famosa T que a veces no nos cerraba, y entonces, ¿qué tiempos aquellos? Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. El periodo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 lo ponemos aquí como referencia para que entendamos de dónde saqué los datos. En el 2012 habíamos puesto los 240 ¿en dónde? Al haber. 2013, 240 al haber. El 2014, 240 al haber. 2015, 360 al debe. Y 2016, 360 al debe. Y vean ustedes aquí que es donde yo hago magia. Resulta que si yo sumo esto me da 720, y si sumo esto me da 720. ¿Cuánto me da? Cero. Quiere decir que entonces pagué los impuestos que me correspondían pagar, nada más que cronológicamente estos hechos a través de 1, 2, 3, 4, a través de 5 años se dieron de la siguiente forma. Entonces tal vez uno por estar sumido un año, uno dice, pucha, y sin embargo, si lo hago bien y todo, entonces lo que puedo hacer es hacer, como acabamos de hacer, una especie de presupuesto de cómo usted va a manejar esto a través de los años. Pero aquí vemos claramente cómo yo hice magia, y entonces resulta que esto me va a hacer. No voy a pagar ni más ni menos impuestos, voy a pagar lo que corresponde. Estamos llegando al resumen de cómo aplicar la sección 29 de NIF para pymes. De todo lo que hemos hablado, vamos a volver a repetir la charla a través de un cuadro sinóptico en el cual me va a explicar cómo aplicar la sección 29 de NIF para pymes. Y bueno, a pesar de que ustedes son los que hacen la pregunta, las preguntas me gustaría preguntarles. ¿Ya están captando qué es la sección 29? Sí, es la sección que me habla de los impuestos diferidos para pymes. Y esa sección 29, ¿cómo la aplico? Bueno, vamos a poner en una hojita, con lápiz y papel, vamos a poner el rubro aquí a la izquierda, vamos a poner la base contable aquí, vamos a poner la base fiscal, la diferencia, la tasa y el impuesto diferido. Solo que ese impuesto diferido que tengo aquí podría ser un activo diferido o un pasivo por impuesto diferido. Hablemos de la cuenta de inventarios, por ejemplo. Es más, ¿a alguno de ustedes les ha tocado ver que el banco les dice, ay, vea, pero este estado financiero no está base a NIF, tiene que ponerlo base a NIF? Y entonces usted dice, pucha, voy a tener que contratar a un contador que me ponga esto con base a NIF, porque yo no sé hacerlo. Bueno, resulta que esto que voy a hacer aquí se podría decir muy humildemente, ¿verdad? Muy humildemente, que es también, además de que estamos viendo cómo funciona la sección 29, es una forma de hacer una especie de valoración al estado de situación, en donde yo voy a agarrar la cuenta por cuenta y la voy a valorar para ver si están en base a NIF. Por supuesto, hay unas NIF ahí que les aplican y todo, pero es una forma también de hacer una revisión. Por eso digo que es humilde, porque hay bastante que hacer, en donde vamos a agarrar aquí la parte de inventarios y vamos a decir que estos inventarios en el estado de situación yo los veo que tiene un valor de 39 millones de colones y que la base fiscal son 34 millones. ¿Por qué razón yo no tengo 39 millones y la base fiscal debería ser 34 millones?
Bueno, podría ser por una destrucción de inventarios o alguna cuestión que haya sucedido. Son muchas las situaciones que pueden pasar, muchísimas. El asunto aquí es que no, lo que me interesa es que entendamos que simplemente hay una diferencia, y esa diferencia, entonces, yo vengo y digo, 39 millones menos 34 millones me da una diferencia de 5 millones. Y entonces, ¿esa diferencia de 5 millones es positiva o es negativa? Es positiva. Entonces, esa diferencia de 5 millones, yo la multiplico por la tasa del 30%, y entonces, como es positiva, sería un activo por impuesto diferido, o más bien un impuesto diferido, y lo clasifico como un activo. Entonces, yo en el asiento contable, yo me acuerdo de poner esto en la parte de activos. La cuenta de activos biológicos. ¿Qué tenemos en la cuenta de activos biológicos? Bueno, tenemos ahí, podría ser como empezamos ahora, terneros, podrían ser pollos, podrían ser actividades forestales. Entonces tenemos que la base contable en el estado de situación son 16 millones, pero la base fiscal son 20 millones. Estos activos biológicos podría decirse hipotéticamente que en la base, en el estado de situación o base contable, yo los tengo registrados por 16 millones, pero pasó el tiempo y estos árboles crecieron. Y entonces, por medio de estadísticas, agarramos una muestra de varios árboles, medimos el diámetro, sacamos el cubicaje de la madera, valor de mercado, nos da que ahora son 20 millones lo que valen esos árboles que yo tengo registrados. Entonces yo digo, 16 millones menos 20 millones me da menos 4 millones. Menos 4 millones por el 30% me da un impuesto diferido como pasivo. ¿Cuánto? 1.200.000, aquí está. Luego tenemos una provisión de cuentas por cobrar. Esa provisión de cuentas por cobrar en el estado de situación la tengo en 123 millones de colones. Sí, bárbaro. Imagina si esta es la provisión nada más, ¿cuántas son las cuentas por cobrar? Pero resulta que la base fiscal me dice que solamente puedo reconocer 122 millones. Entonces, 123 millones menos 122 millones me da 1.000.000 de colones. 1.000.000 de colones por el 30% me da un impuesto diferido como activo de 300.000 colones. Y luego tenemos, por ejemplo, una propiedad de inversión en donde esta propiedad está valorada en 250 millones a través de la base contable, que sería el estado de situación. Y la base fiscal me dice que no, que esa propiedad, de acuerdo a NIF, vale ahora 352 millones. Entonces, de aquí hay un incremento. 250 millones menos 352 millones me da menos 102 millones. Menos 102 millones de colones multiplicado por el 30%, eso me da un pasivo por impuesto diferido, ¿de cuánto? De 30 millones 600 mil. Entonces, paso línea para hacer una mayorización total, en donde yo paso línea y sumo, y esto me da 1.800.000. Y los pasivos me dan 31.800.000. Entonces, como activos por impuestos diferidos, yo voy a disfrutar 1.800.000. Y como pasivos por impuestos diferidos, voy a sacrificar 31.800.000. Estos son, para cuando lea esto y quiera profundizar más en la jerga, estos serían impuestos recuperables. Y estos dos, perdón, y estos son impuestos por liquidar. Espero que estén viendo el mouse y entonces vean que estos son impuestos recuperables y estos son impuestos por liquidar, en donde habíamos dicho que se da por la recuperación de activos o por la liquidación de pasivos. Entonces, el impuesto diferido general que yo voy a tener registrado va a ser un impuesto diferido como pasivo de menos, bueno, no menos, pero ahí lo puse así para que lo entendamos, pero no lo vamos a poner así en la contabilidad, de 30 millones de colones. ¿Por qué? Porque 31.800.000 menos 1.800.000 da 30 millones de colones a favor de la columna de pasivos que estamos viendo aquí.
Entonces, esto es un resumen de todo lo que hemos visto en un cuadro sinóptico para que se acuerde que la NIF sección 29 tenemos los rubros, la base contable, la base fiscal, la diferencia, la tasa, y nos va a generar un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. De esta forma, aquellos que no han querido entrarle a la NIC 12 o aquellos que van a una charla de la NIC 12, como me pasó a mí, yo salía y escuchaba antes de nada. De esta forma, entonces ya ustedes pueden entrarle también a la NIC 12 y entenderla mejor. Muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Como ustedes están apreciando, en un lapso relativamente corto hemos tratado de sintetizar un montón de información para que las contadoras y los contadores que no tienen mucho tiempo puedan saber rápidamente un tema, puedan aplicarlo, puedan basarse en una normativa y puedan utilizarlo y puedan decir, sí, sí, yo conozco ese tema, yo puedo aplicarlo. Entonces, la idea de esto era empezar a las 7:30 para que la gente tuviera tiempo a hacer cosas, pero no tampoco extenderse mucho y que pudiéramos también aprovechar la noche. Son las 8:35. Estamos transmitiendo aquí desde Desamparados, San José. Muy contento de ver que el país se está recuperando, muy contento de ver que hemos logrado sacar la faena, vamos sacándola, todavía no la ha sacado, y que estemos aquí aprovechando el tiempo para aprender. Vamos a ver las preguntas. Bien, aquí los que deseen pueden abrir su micrófono, ¿verdad? O indicarnos a través del chat. Tenemos una consulta de Jonathan para aprovechar, Kevin. Dice, a ver, responde lo que él preguntó. Por ejemplo, de si diferir pérdidas solo es para jurídica o física. Jonathan preguntó eso, Jonathan. Jonathan preguntó eso. Ok, necesito que por favor me le den un crédito a Jonathan de 2 puntos, porque resulta que Jonathan estaba así y estaba esperando. Y dice, Kevin, no se me va sin decir o hablar sobre esto. Resulta que el artículo 8 de la ley 7092 en el inciso ñ nos dice lo siguiente. Escuche, Jonathan, y todos ustedes, escuche, dicen, las empresas podrán diferir las pérdidas por 3 años. Y resulta que en el párrafo siguiente dice, las empresas agrícolas podrán diferir 5 años. Les cuento una historia. Yo me acuerdo que antes yo le trabajaba mucho a gringos, porque, bueno, en los años, hace 20 años, yo, gracias a Dios, yo hablaba inglés, entonces pude hacerme una carterilla de clientes gringos. Entonces, la pregunta que siempre me hacían era, ¿aquí en Costa Rica se puede acarrear pérdidas? Y yo me quedé así, pucha, eso no lo he estudiado. Lo estudiaba y me lo aprendía y luego se me olvidaba. Y les comento, es una pregunta que siempre le hacen a uno, es una pregunta que tenemos que saber, es una pregunta que tenemos que tener en nuestro repertorio. Y bueno, me estoy extendiendo mucho. El asunto es que hoy en día la norma dice, las empresas pueden diferir las pérdidas 3 años. Y resulta que no dijo si eran jurídicas o físicas. Lo cierto es que el MEIC ha aceptado desde toda la vida que una persona física de carne y hueso sea PYME, por ejemplo. Y esto no es solo para PYMES, nada más les menciono que, por ejemplo, si Jonathan, que es el colega o el amigo que nos está preguntando esto, tiene una empresa y esa empresa es un supermercado y está a nombre de Jonathan. Jonathan es el que está registrado fiscalmente en tributación, pero Jonathan puede tener empleados a nombre de su persona física. ¿Puede hacerlo? Sí, claro que sí. ¿Puede registrarse en la Caja del Seguro Social? Sí. Jonathan puede estar registrado físicamente como patrono, sí. Jonathan es el que representa todas esas operaciones, las facturas de venta salen a nombre de Jonathan.
la gente, cuando le vende a Jonathan, es decir, los proveedores le venden al nombre Jonathan, entonces quiere decir, no quiere decir, sino que más bien es enfático que una persona física puede diferir las pérdidas 3 años. Es algo nuevo que muchos contadores no se han percatado, a pesar de que desde febrero estábamos dando las charlas y estábamos diciendo que pueden diferirlas. Quiere decir que una persona de carne y hueso puede diferir las pérdidas 3 años. La pregunta es, ¿cómo las va a diferir? En el tiempo de antes, la gente lo que hacía era que yo tenía una pérdida. ¿Cuánto era la pérdida? La pérdida eran 3 millones. Entonces ponían 3 millones en la parte de activos para quitarle el patrimonio. Y entonces simplemente cuando venía el próximo año, agarraban los 3 millones y lo metían como un gasto adicional en la parte de gastos para que esos 3 millones me generaran un escudo fiscal. Hoy aprendimos que eso ya no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la técnica del impuesto diferido. La respuesta es sí, una persona de carne y hueso puede diferir pérdidas porque la norma en el artículo 8 de la ley 7092 dice que lo puede hacer las empresas y una persona física puede tener una empresa. Bueno, muy contento aquí porque están escribiendo muchas gracias, excelente charla. Y también están felices de que ya terminamos, ¿verdad? Kevin. ¿Señor? Eddie Campos, te saluda. ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Cómo me le va? Mi mentor, mi estimado profesor. Excelente. Voy a ponerme... Ya, vamos a hacer una pregunta a esas rudas suyas, porque, hey. Qué placer saludarlo aquí con todos. Gracias. Los amigos que estamos en esta noche lluviosa que deberíamos estar ahí acostaditos, pero estamos aprovechando aquí aprendiendo. Claro, Kevin. Okay. Oye, quería hacerte una pregunta, me entró la duda, nunca lo he tenido. Ese activo por impuesto diferido, ¿en cuál línea del D101 la ingreso? ¿Sabes? Muy bien. Resulta que, ojo, don Eli, en estos momentos, nuestro D101, no me malinterpreten, es un D101, por decirlo así, es un D101 de fantasía, don Eli, usted lo sabe. ¿Por qué es un D101 de fantasía? Porque el D101 simplemente dice, casilla 21, efectivo, cuentas por cobrar. Y entonces yo puedo poner, efectivo, bancos y cuentas por cobrar. Entonces yo puedo poner ahí simplemente un monto general, luego viene inventarios, creo, si no recuerdo, luego viene activos fijos, luego viene pasivos y punto. Entonces, el asunto es que su pregunta es muy buena, porque aparentemente ya este año, es decir, para marzo del 2021, el 15 de marzo del 2021, vamos a tener un D101 que sí es de verdad, que es como el D101 que tienen en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, que dice, bueno, póngame efectivo, póngame bancos, y en el anexo 1 de bancos póngame cuáles son sus bancos, cuáles montos tienen bancos, y cuentas por cobrar, sí, en el anexo 2, denme la lista de las cuentas por cobrar, en el anexo 5, la lista de las cuentas por pagar, cuáles son sus proveedores, y también viene, don Eddie, ya prácticamente sin falta que la declaración de precios de transferencia viene en el D101, bueno, usted sabe esa cuestión, pero la pregunta entonces, ¿dónde ponemos este activo, por ejemplo, por impuesto diferido? Bueno, lo pondríamos donde siempre hemos puesto los retenciones de, ¿cómo se llama?, las tarjetas, inclusive adelantos, y eso sería entonces, si usted está viendo el D101 y me ayuda allí, don Eddie, sería entonces en la parte, no sé si en el D101, no me acuerdo si hay una parte que se llama otros activos, no, ¿verdad? No hay. Lo que hay es una cosa que dice inversiones. Sí, Kevin, en realidad no lo hay. Bueno, yo no lo he visto, pero tal vez sabía yo, en realidad no sé. Hice la pregunta porque no sé, pero sin embargo, muchas veces tuve la inquietud. Bueno, registro un activo como impuesto o por impuestos diferidos y a la hora de utilizarlo, ¿dónde lo ingreso? Porque hace un ratito mencionaste que hay gente que lo registraba, la parte de activos, lógicamente, no corriente, mediano plazo,
y en el periodo que sigue lo activaba como un gasto. Bueno, en realidad no podía activarlo como un gasto porque es apenas el 30% lo que está registrando ahí. Tendría que dividirlo entre el 30% para que lo pudiera registrar como un gasto. Pero me deja la impresión de que no hay ningún sitio. Me deja la impresión, a no ser de que yo Sí, esté. no. El D101, como está ahorita, simple y sencillamente tiene efectivo, bancos, cuentas por cobrar, luego creo que tiene inventarios, luego activos fijos y ya. Entonces resulta que uno decía, bueno, si no es inventario ni es un activo fijo, va en la parte de arriba como cuentas por cobrar, porque al final es una especie de cuenta por cobrar. De hecho dice cuentas por cobrar, pero no dice si son comerciales, si son de empleados o de socios, o inclusive a tributación directa, porque esta cuenta como activo sería una cuenta por cobrar a tributación directa. Entonces, Sí. por el momento quedaría allí, donde, porque esa declaración de 101 es tan cortita que la respuesta sería, si no es un activo fijo, si no es inventario, quedaría en la primera columna. Claro. Ok, excelente, Kevin. Gracias. Gracias a usted, muy bien, qué bueno verlo por aquí, en serio. Don Kevin. Aquí estamos. Mucho gusto, Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, un saludo. Caballero, una consulta. Cuando yo determino que ya en septiembre o ahora en diciembre, ¿verdad? Pues el cambio de periodo fiscal, tengo una pérdida en alguna de mis empresas. Ahí es donde yo tengo que registrar en diciembre, en este caso sería, ¿verdad? Para hablar de actualidad, ahí es donde yo tengo que registrar mi pérdida para poder diferirla en periodos futuros. ¿O en qué momento yo tengo que registrarla? La pérdida usted la tiene que registrar exactamente en el momento en el que usted incurre en ella. Usted tal vez, por ejemplo, me podría dar un ejemplo, o yo se lo doy. Cuando usted está construyendo una obra, usted la está enviando a obras en proceso. Pero resulta que, por alguna razón, esa obra, que fue el ejemplo que di al inicio, ya no se va a terminar y sufrieron un revés. Entonces ya en ese momento usted tiene que reconocer eso como una pérdida y eso le va a generar un activo, perdón, un activo por impuesto diferido. Aquí tengo vamos a ver, ¿están viendo la pantalla? Una de 101 de casualidad. Sí, yo sí la veo. Ah, perfecto, gracias por. Bueno, entonces, nada más rápidamente para Kevin. la pregunta de ID aquí, la casilla 20, efectivo, banco, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar, acciones y aportes en sociedades, inventarios. Bueno, la memoria no me falló tanto y tenemos activos fijos. Ve, entonces, don Eddie, yo lo que hago es el arte de discriminar. ¿Es un activo fijo? No, no es un inventario, no son acciones, entonces quedaría en la casilla 20. Y don Antonio Aguilar, usted va a reconocer una pérdida o va a reconocer una ganancia en el momento en que usted se percata de ella. Y casualmente de eso se trata la NIF, que usted lleve la contabilidad en base a NIF, no 2 días después, 3 días después, sino en el momento. Excelente, mi estimado. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Vamos a ver si tenemos aquí más consultas. Consultan aquí, dicen que si van a dar refrigerio y que lo pueden mandar por Glovo. Bueno, podría ser, ¿verdad? Que la próxima vez hagamos un refrigerio. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, hay gente aquí agradeciendo. Yo también estoy muy agradecido de quedarse un rato aquí con nosotros. Héctor Quesada asegura. Si mis proyecciones indican que no tendría base imponible futura, cierto que la norma no permite el registro de este impuesto diferido. Vamos a ver si lo entiendo. Si mis proyecciones indican que no tendría base imponible futura, cierto que la norma no permite el registro de este impuesto diferido. Bueno, eso sería como una diferencia permanente, entonces no hay que registrarlo. Tiene razón don Héctor Quesada asegura. Luego dice aquí, me imagino que también las depreciaciones de vehículos también son deducibles de renta
en personas físicas. Bueno, esta persona de apellido Gálvez nos pregunta si entonces una persona física también puede pasar por gasto las depreciaciones de un vehículo, siempre y cuando esta depreciación cumpla con el artículo 7 de la ley 7092. ¿Qué nos dice el artículo 7? Bueno, que este vehículo debería de ser, o este gasto que tiene por este vehículo debería de ser un gasto que sea pertinente, necesario, relevante y proporcional para generar ingresos futuros o ingresos realizables inmediatos. Entonces, simplemente que hay que ver que si este carro que usted va a depreciar y que va a pasar gasolina y todo, lo está usando para repartir las ventas de la empresa, claro que sí lo puede utilizar como gasto, aunque sea una persona física. Pero si es el carrito que se utiliza para pasear y no tiene que ver nada con la empresa, pues tendría un riesgo si lo hace. Sí, tendría un riesgo si lo mete como gasto. Creo que esas serían todas las preguntas y les agradezco montones los gestos aquí de la gente que están escribiendo. Siento que han aprendido bastante. Dice que cómo hacemos para obtener el material. Vamos a hablar con los administradores de Crecer Contable para ver si, obviamente, ellos tienen el correo de ustedes para que le hagan llegar la charla. Señor Kevin, ¿le puedo hacer una pregunta? Luis Camacho, ¿cómo le va? Luis Camacho, un gusto saludarlo. Claro que sí. Igualmente, don Kevin. Es que es una duda nada más que de otra charla que vi por acá en Crecer Contable. Lo que es el deterioro para este periodo, todavía no se puede meter como un gasto deducible. Para este periodo. ¿Y por qué Sí, razón? En por la todo. charla dijeron que no, porque siempre hay que ver el contexto, ¿verdad? Sí, es que le entendí a don Arturo Baltodano en una charla anterior que dio que el deterioro todavía estaba siendo como estudiado por tributación para ser aceptado como un gasto deducible. Entonces me quedé con esa duda. Es correcto, don Luis Camacho. Es totalmente cierto. Resulta de que la DGT 29-2018, que por aquí la tengo, habla sobre la parte del deterioro del inventario. Pero don Arturo Baltoano tiene una posterior directriz en donde dice que no se va a estar aceptando eso. Entonces, yo considero que sería bueno que, si usted gusta, me presta su correo electrónico, me lo pone aquí en el chat, para yo conseguirle esa directriz. Porque sí, es cierto lo que dice don Arturo. Lo único es que yo no tengo esa directriz. Pero si usted está interesado, es un tema que le afecta a usted directamente, póngame su correo aquí en el chat para copiarlo y buscarle esa directriz. Yo se la pido directamente a don Arturo. ¿Le parece? Muchísimas gracias, don Kevin, muy amable. Aquí le voy a dejar mi correo. Todavía no lo veo, no lo he apuntado, ¿verdad? Sí, ya lo voy a anotar. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, acotando al comentario de Pablo Chacón con respecto a las pérdidas, igual manera, si solo se espera utilizar la mitad de la pérdida en el futuro, por no generar la renta exacta, se debe crear la estimación para rebajar la pérdida diferida. Buenísima la pregunta ya se me pasó aquí, de iPhone, dice. Resulta que esta pregunta está muy buena porque el asunto es que yo tengo 3 años para utilizar esa pérdida. Si en el año primero que yo estoy enfrentando, yo tengo una ganancia, pero esa ganancia es muy poca, entonces yo podría usar una parte nada más de esa pérdida que estoy arrastrando. La otra parte la puedo usar en el año 2 y la otra parte en el año 3. Si en el año 2 obtengo otra pérdida, entonces la pérdida del año 2 es para 3 años más. Lo que quiero decir con esto es que usted puede utilizar la pérdida en el año 1, la puede utilizar totalmente o la puede utilizar parcialmente, solo una parte. Es decir, que usted la va a utilizar de acuerdo a su beneficio, a su necesidad. Lo que sucede es que si usted el tercer año no lo utilizó porque no lo ocupaba, caducó, no la puede usar más. Erika Alvarado envía saludos, muchos saludos también.
Aquí me dejaron el correo Luis Camacho, voy a copiarlo de una vez. Bueno, creo que este Luis Camacho CR arroba gmail. Bueno, estoy viendo, aquí está Meribeth. Meribeth, un gusto saludarla. Saludes a su mamá. Y tenemos a Yajaira también. Yo lo que estoy haciendo es que estoy revisando a ver si hay más consultas, pero no hay más consultas. Entonces creo que ya cumplimos entre todos la faena. Ustedes se encargaron de poner atención y aprender, y yo me encargué de poder explicar el tema lo mejor posible. Veo que estamos cerrando entonces. Estoy dando tiempo, sin embargo, aprovecho para despedirme de todos de ustedes, no sin antes avisarles que el martes tenemos una charla con Marlon Farrier, una charla que tiene que ver con la NIF 9 y son instrumentos financieros, una muy buena charla que también podemos aprovechar. Si alguien quiere decir algo para despedirse o alguna cuestión, si no, entonces les agradezco la oportunidad de habernos acompañado. Espero que haya sido mucho provecho y nos estamos hablando. Buenas noches a todos y bueno, muchas gracias por la participación, Kevin, y pues nos encontramos la próxima semana, el día martes 7:30 p.m. Buenas noches.